Bienvenidos a Paraná se proyecta, un programa en el cual debatiremos entre todos qué Paraná queremos. En el día de la fecha, la consigna es acerca de las obras públicas, cuáles tiene la ciudad, cuáles necesitamos y cómo hacemos para lograrlas debido al presupuesto reducido que tenemos. ¿Nos acompañan a debatir el tema de hoy? Bienvenidos a Paraná se proyecta. De las obras, yo creo que es volver al principio de la economía, que de los recursos, ¿no es cierto?, y las demandas. Pensar un desarrollo de en términos de lo que hoy nosotros tenemos como presupuesto para el desarrollo de la ciudad, y creo que por muchos años más, porque esto es así, pensarlo sí solo por la sola participación del Estado es imposible. Lamentablemente tenemos mucho más demandas que recursos. Por lo tanto, yo creo que acá lo importante es trabajar en conjunto. El presupuesto municipal no es menor en la ciudad de Paraná. Tenemos un presupuesto para este 2012 de 600 millones de pesos. La relación presupuesto-mano de obra son aproximadamente 400 millones sobre 600 millones. Es decir, que yo considero en principio que no es mal margen. Paraná, en los últimos 30 años, ha sido postergada en cuanto a lo que es obra de infraestructura pública, por decir así, ¿no es cierto? Creemos en la reparación histórica, pero bueno, últimamente hay signos de que esa tendencia se revertiría. Yo creo que estamos empezando una vuelta, ¿no?, a recuperar Paraná. Municipalidad que necesita dejar de incorporar gente para sumar tecnología, que necesita capacitar a la gente que tiene. Este Estado está oxidado. Desoxidar el Estado únicamente se hace con participación ciudadana. Es necesario, de acá para adelante, poder articular una serie de actores que intervienen todos los días en el desarrollo de la ciudad, que trabajan fuertemente sobre la ciudad, que intervienen fuertemente en la ciudad. Es una de las primeras metas de la gestión municipal actual y de las que vendrán seguramente, poder articular todos esos actores en función de objetivos comunes. ¿Qué alternativas tenemos para financiar obras públicas hoy? Esa es la pregunta que nos realizamos como paranaenses. El eje nación, provincia, municipio y a su vez el trabajo conjunto con el sector privado serían las claves para las obras de infraestructura que necesitamos. También hay obviamente un campo importante en las fuentes de financiamiento de organismos bilaterales o de organismos multilaterales de crédito. Hay que trabajar también en dar participación en la obra pública. El socialismo en el año 2002 presentó un proyecto y es ordenanza de presupuesto participativo. Creo que acá hay una deuda pendiente que tiene que ver fundamentalmente con esa articulación de lo privado y el Estado y definir el rol o el perfil de ciudad hacia dónde vamos. Tenemos mucha confianza en que en este periodo legislativo se va a poder darle forma a un presupuesto participativo que permita al vecino, a los vecinos de la ciudad, en forma democrática, poder ejecutar el presupuesto y no tenga duda que va a ser más eficiente que cuando lo ejecuta el Estado. Ahora estamos trabajando en el ahorro local para el desarrollo local. Yo creo que con eso, si todos los empresarios se concientizan en esto, creo que vamos a tener una alternativa para hacer obras en diferentes lugares. La posibilidad que capitales ociosos que se encuentran en la región puedan ser invertidos en la ciudad de Paraná, creo que es una instancia muy importante y que debemos explorar como una alternativa en esa articulación de lo privado con lo estatal y que permita desarrollar áreas estratégicas pensando en un futuro desarrollo de la ciudad. Si los objetivos de la visión estratégica a futuro son los mismos desde el gobierno y desde la sociedad civil, es importante e interesante convocar fondos privados, la inversión privada, que es excedente, la renta excedente de la ciudad para las infraestructuras y los servicios que la ciudad necesita. Buscar modos de financiamiento de la obra pública que sean alternativos a depender de un presupuesto municipal. Por eso hoy desde el Consejo Deliberante estamos trabajando en el tema del financiamiento de la ciudad, buscando alternativas que puedan canalizar el ahorro local
de múltiples actores que han tenido la suerte de poder acumular ahorro en estos últimos 10 años también, y que en función de esos ahorros podamos construir extensiones de, sobre todo, infraestructura básica, resolviendo problemas de los vecinos y al mismo tiempo encontrando formas de darle una rentabilidad a esa generación de valor que tuvieron esos ciudadanos. Según datos del Banco Central, hay 3.000 millones de pesos ahorrados en la ciudad de Paraná y no se gastan acá. Quiere decir que el ahorro de los paranaenses los está ocupando otra persona para apalancarse financieramente. Por solo dar un ejemplo, Rafaela toma crédito por el doble de lo que ahorra. Quiere decir que es una ciudad siempre pensando para adelante. Y creo que en eso estamos en condiciones de hacerlo. Eso también es una política de Estado, una idea que nació de este Consejo Deliberante con una gran audacia entre el presidente del Consejo, nuestro bloque. Hemos trabajado justamente para generar un marco, un andamiaje legal para poder canalizar el ahorro de los paranaenses. En la ciudad de Paraná hay radicadas 5 entidades mutuales que tienen los reglamentos aprobados de captación de ahorro que le permite, digamos, captar ahorros de los vecinos. Y en este caso, tomando las medidas necesarias con cuestiones, digamos, legales que garanticen un poco el cobro de estos aportes, seguramente el sector mutualista de aquí de Paraná puede hacer un aporte importante económico para el desarrollo de las obras que necesita la, en este caso, la Municipalidad de Paraná. La idea es lograr un instrumento que de alguna manera pueda canalizar ese ahorro local para invertir en obras, ¿no es cierto?, de infraestructura local, que sería un círculo virtuoso muy bueno porque, digamos, el ahorro de los paranaenses o de la zona, de esta zona de la costa del Paraná, ¿no es cierto?, puedan volcarse en el financiamiento de obras de infraestructura. En realidad el aporte que podría hacer el sector mutual de nuestra ciudad con la creación de los consorcios de asfalto es justamente dar un crédito al propietario de la vivienda para que acceda al asfalto y de alguna forma que nuestras entidades lo puedan llegar a cobrar. Lo hemos conversado y llegamos a la conclusión de que sería muy rápido la ejecución tanto de la autorización del crédito como la obra en sí. Estamos hablando de un proceso de no más de 2 meses en total, ¿no?, a la hora de autorizar el crédito y que se lleve la obra. Salimos a preguntarle a los vecinos cuáles son las obras que los paranaenses consideramos prioritarias. Obras en la ciudad, si vos me preguntás qué falta para los ciudadanos, nosotros, falta. Las calles son un desastre, el tránsito es un desastre, no se ordena. Obras en general, bueno, el tema de las calles es fundamental. Y creo que hay que poner un poco más de énfasis también en la cuestión cultural y recreativa, sobre todo, ¿no? Lo importante para la ciudad de Paraná sería el arreglo de las calles, que la mayoría de los turistas y los propios paranaenses nos quejamos. Yo considero que la mejora en la peatonal... Seguimos con el debate. No se mueva, hay más Paraná se proyecta.